Soy Brenda Peña y esto es Latinus Diario totalmente en vivo este miércoles 12 de abril. A nombre de Claudio Ochoa Huerta, titular de este espacio, le doy la bienvenida a Latinus Diario. Vamos a la información. Vaya que tenemos información este miércoles. Tuvieron que pasar 15 días de la tragedia migrante allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, para que el gobierno de López Obrador tomara alguna acción. Aquí llevamos el seguimiento desde el incendio en una estación de detención migratoria el lunes 27 de marzo, en la que había 65 migrantes que estaban encerrados, 40 de ellos murieron y 25 más resultaron lesionados. La Fiscalía General de la República ya anunció ayer por la noche que va a proceder de forma penal contra Francisco Garduño, el titular, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración, y cinco funcionarios más. Entre ellos, Antonio Molina Díaz, el director general de Control y de Verificación Migratoria del Instituto, los están acusando de incurrir en presuntas conductas delictivas, esto al incumplir con sus obligaciones de vigilar, de proteger, de dar seguridad a las personas en las instalaciones migratorias que están a su cargo. Los otros cuatro señalados son identificados como Juan, Cecilia, Eduardo. Y Salvador, este último sería Salvador González Guerrero, el responsable del instituto allá en Chihuahua. Ellos, según la fiscalía, están vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas. También acusa al instituto de suscribir contratos de adjudicación directa con la empresa de seguridad, una empresa de seguridad privada, omitiendo el cumplimiento de sus obligaciones de control y supervisión, además de un sobrecosto por los servicios de esta empresa de seguridad privada. Según el comunicado de la Fiscalía que fue publicado ayer, todas estas conductas ilegales y omisas llevaron a la tragedia de hace dos semanas que le platicamos aquí en Latinos Diario. Señala que seguirá con las investigaciones hasta lograr la vinculación a proceso de todos los responsables. Aunque no precisa si la situación jurídica de estos seis funcionarios, no, no nos dice a detalle cuál es, a ellos se suman las cinco personas detenidas, tres agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, quien supuestamente comenzó con este incendio. En estos 15 días Francisco Garduño nunca dio la cara. Nunca hubo una declaración de su parte, nunca hubo una conferencia, nunca hubo un mensaje, nunca hubo un pronunciamiento. Solo sabíamos de él en algunas fotos cuando fue la tragedia que visitó el hospital y visitó a los lesionados. Reapareció ayer, horas antes del anuncio de la Fiscalía, con Búcaro. Eh, que venía justamente a la repatriación de los cuerpos de Guatemala. En Twitter compartió imágenes en un hospital con las víctimas del incendio, dijo que estaba al pendiente de su estado de salud. En un comunicado el Instituto Nacional de Migración informó que Garduño estuvo presente en la repatriación de los cuerpos de 23 migrantes. Eh, trasladaron en vía aérea estos cuerpos a 17 guatemaltecos y 6 hondureños. Hasta ahora han sido repatriados 31 cuerpos de las 40 personas que fallecieron. Pero a ver, ¿quién es Francisco Garduño? ¿Quién es este hombre que usted tiene en pantalla? Tiene 74 años, Garduño es originario de Guanajuato, en 1976 participó en la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la estructura organizacional del Consejo Tutelar de Menores del entonces Distrito Federal. Entre el 1997 y el 2006 tuvo algunos cargos en, la, en las entonces delegaciones de Miguel Hidalgo y Xochimilco, también en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. En 2006 se sumó a la campaña presidencial de López Obrador, es muy cercano al presidente, tan cercano que fue coordinador del gobierno legítimo en Oaxaca, en Puebla y Tlaxcala. Tomó el mando del Instituto Nacional de Migración el 14 de junio del 2019. Esto tras la renuncia de Tonatiuh Guillén López, las 12 horas del anuncio de la Fiscalía Francisco Garduño no ha presentado su renuncia, sigue en el puesto en el gobierno de López Obrador. Hace unos minutos, por cierto, reaccionó el presidente López Obrador en la mañanera de este miércoles 12. Confirmó la investigación que hay en contra de Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, por el incendio en una estación de Ciudad Juárez. Pero como dijo desconocer la acusación, dijo que va a esperar para tomar decisiones. Fíjese. Es decir, a pesar de todo, va a mantener a Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración, a pesar de este comunicado de la Fiscalía. Y aún con la tragedia migrante, con la muerte de 40 personas, el presidente lo elogió, le echó flores, presumió que Garduño es honesto, que es trabajador. Aquí tiene sus palabras hace unos momentos. Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y. Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie. Ya no son los tiempos de antes. Pues es bueno su trabajo en general. Siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años. Ha trabajado conmigo cuando fui jefe de gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo lo propuse a él y lo nombré de migración y es una gente recta, trabajadora, pero ahora pues sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido. Una irregularidad o un delito. Bueno, eso es lo que dice el presidente, pero la polémica ha acompañado a Francisco Garduño desde que llegó al Instituto Nacional de Migración y que fue nombrado por López Obrador. Entre las muertes y maltratos, aquí en Latinos Diario hicimos una revisión. Comenzó con el trato hacia los migrantes. Por ejemplo, la imagen de una mujer haitiana suplicando por comida bajo la puerta en un centro de detención migratoria. Esto ocurrió en el 2019. En este año, en el que tuvo que hacer frente al hacinamiento de personas en Tapachula y en Chiapas, además de al menos 12 incendios en estaciones migratorias en Chiapas, en Oaxaca y Coahuila, el 31 de marzo del 2020, un incendio en Tenosique, en Tabasco, dejó un migrante guatemalteco muerto y al menos 18 intoxicados. En el 2021 la situación empeoró, el 31 de agosto un agente de migración golpeó en la cabeza a un migrante ya que era sometido por elementos de la Guardia Nacional, esta imagen la vimos en, en las redes sociales, ocurrió durante uno de los tantos operativos que desplegó el gobierno de López Obrador allá en Tapachula, en Chiapas, para frenar las caravanas migrantes en el sur del país. Por supuesto hay que recordar esa situación, presionados por Estados Unidos, condicionados por Donald Trump para firmar el TLCAN, si no controlaban las caravanas que estaban entrando por el sur de nuestro país. La mayor tragedia de ese año llegó el 9 de diciembre, también en Chiapas. Un tráiler volcó con 170 migrantes en la carretera eh, Chiapa de Corzo eh, a Tuxtla Gutiérrez. Dejó 56 muertos y un centenar de lesionados. El camión pasó por dos puntos de revisión y nadie se dio cuenta que traía migrantes. En 2022... Fue un año con cifra récord en cuanto a migrantes muertos en nuestro país, 853 víctimas que intentaron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. El comisionado ha sido severamente criticado por su insensibilidad en el tema migratorio, en el trato con los migrantes. México es un país de paso de migrantes. En octubre de 2019, con apenas cuatro meses en el cargo, Dijo que iba a regresar a los migrantes, así vinieran de Marte. También se lanzó contra los policías federales a los que llamó Fifis. Entre sus declaraciones más polémicas está cuando afirmó eh, que iba a dar la orden, eh, sin tener la facultad, de quitarle los hijos a los migrantes y justificó las duras medidas que enfrentan estas personas al decir, hasta el cielo tiene control migratorio. Así de insensible. Escuche usted a este señor Francisco Gardoño de las instrucciones de que si es necesario, los niños se los este, quitan a los padres para poder nosotros tutelar el interés superior que es la niñez. Nunca lo ha sido, no hay país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio. Y fíjese, eh, el presidente López Obrador elogia ahora al señor Garduño en la mañana, pero hay que recordar que tan solo este año la CNDH ha emitido nueve recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, entre ellas las estaciones que se encuentran aquí en la Ciudad de México, en el sur, sureste eh, de nuestro país. La CNDH le había ya hecho saber al Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño. Justamente al que defiende hoy el presidente, que eh, estas recomendaciones señalaban que habían encontrado una sobrepoblación en las estaciones migrantes de nuestro país, que se encontraban en condiciones indignas y también insalubres. Así que, bueno, ya veremos y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas al interior del eh, Instituto Nacional de Migración. Mientras tanto, detuvieron a Francisco Moreno Rosales, él es el director de la Policía Municipal de Matehuala, ya en San Luis Potosí. Agentes de la Fiscalía Estatal junto con miembros de la Guardia Nacional y del Ejército lo capturaron junto a otros tres elementos. Lo están acusando de estar relacionado con el secuestro de los migrantes que liberaron el jueves 6. El gobernador Ricardo Gallardo, el pollito del Partido Verde, dijo que las autoridades encontraron presunta droga en las oficinas del propio director de la policía. Le decía yo, también fue detenido con tres policías más. Están por definir la situación de estas personas, la situación jurídica. El eh, gobernador del estado Ricardo Gallardo hizo un llamado al presidente municipal Iván Noé Estrada Guzmán a que ya ponga orden en su ayuntamiento. Intentaron emboscar a elementos de la Guardia Nacional en el Sombrerete, allá en Zacatecas. Uno resultó lesionado. Lo reportan como estable. Esto ocurrió cuando circulaban por la carretera Durango-Zacatecas. Los agentes lograron repeler esta agresión, pero hombres armados arrojaron incluso ponchallantas para poder escapar. Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para dar ya con los responsables. Las autoridades de este lugar pidieron a los viajeros evitar este tramo carretero, evitarlo en lugar de aumentar el patrullaje en la zona. Estados de la zona centro de nuestro país van a reforzar el combate a la extorsión, esto en la modalidad gota a gota. Hay que recordar que esto de la modalidad gota a gota es estos eh, préstamos que le dan sin aval de forma muy generosa y que después terminan cobrándole casi el doble o multiplican su deuda, esa es la modalidad gota a gota. Van a participar policías de Hidalgo, de Guerrero, de Morelos, Tlaxcala. Puebla, el Estado de México y también la Ciudad de México. Roseisela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, encabezó esta que fue la primera reunión. Las autoridades acordaron la instalación de una mesa de trabajo para combatir el delito. También dijeron que van a buscar estrategias para contar con un registro nacional de detenciones por faltas administrativas. Esto con el apoyo de los juzgados cívicos. A ver cómo se organizan. Y usted recuerda a Daniel Arismendi. El Mucha Orejas. Bueno, recibió un amparo. La resolución de un tribunal federal ordena dejar sin efecto una sentencia de 50 años de prisión dictada en su contra. El amparo también se concedió a un hermano del secuestrador que también se encuentra detenido. Se trata de Aurelio Arismendi, además de tres personas que integraban su banda criminal. El Tribunal Colegiado de Materia Penal determinó que hubo violaciones al debido proceso. Pero mucho ojo, porque no vaya usted a pensar que esto implica su libertad. Según la resolución, Daniel Arismendi y los coacusados no contaron con una defensa adecuada en su tiempo y ahora buscan pues, que se investigue si fueron sometidos a tortura en su proceso. Ordenaron al juez de la causa revisar el caso y que emita una nueva sentencia que podría ratificar la pena de 50 años de prisión o modificarla. Y le digo, usted no vaya a pensar que va a quedar libre porque juntas todas las condenas que tiene por los diferentes delitos le suman casi 400 años de prisión. Sigue entrampada la discusión para limitar las atribuciones del Tribunal Electoral Federal. Los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales allá en la Cámara de Diputados no se logran poner de acuerdo. Se trata del PRI y del PAN, básicamente. Ni siquiera entre las mismas bancadas hay concesos, incluso se desató una rebelión entre los mismos morenistas. Hay como 90 diputados. Menos de 90, al menos 60 están en contra de este golpe al tribunal cuando habían sido pues, los primeros en concretarlo, en apoyarlo. Criticaron la posibilidad de que esta iniciativa eh, reste espacios de representación para la población LGBT, y grupos de otras minorías excluidas, como los pueblos originarios. El proyecto también va a impedir a magistrados que emitan sentencias sobre decisiones tomadas en los partidos en temas de paridad de género de selección de sus dirigencias y también de sus candidaturas. Los desacuerdos han llevado a posponer la reunión en al menos cuatro ocasiones y este martes pues de plano se declararon en sesión permanente. ¿Qué significa esto? Que los diputados podrán sesionar cuando quieran, a la hora que ellos quieran, así pasen días, semanas, siguen estirando como dicen pues la liga este martes. Se reunieron a las 10 y media de la mañana para la sesión en comisiones, pero las bancadas del PAN y del PRI pidieron tiempo, no se deciden, no se ponen de acuerdo para hacer consultas internas. Minutos antes de las 11 de la mañana, el presidente de la comisión, el morenista Juan Ramiro Robledo, decretó un receso y pues ya nunca reanudaron. La nueva cita para discutir la reforma es este miércoles 12 al mediodía. Ya veremos, siempre y cuando haya condiciones, si los diputados buscan aprobar vía fast track este dictamen, necesitan que eh, se pongan de acuerdo y evitar un albazo. El que de plano cerró la puerta a una consulta sobre la reforma al Tribunal Electoral fue el morenista Ignacio Mier, por cierto, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ignoró las peticiones de los magistrados, de los activistas y de los politólogos expertos en estos temas. Según él, ya habían hablado del tema y los mismos magistrados aceptaron que era necesario legislar. Y ya encarregado, negó que limitar las atribuciones del tribunal afecte los derechos de la mujer y los grupos vulnerables. Aseguró que están protegidos en la Constitución. Contrario a la narrativa que han expresado por leer más un medio de comunicación que leer los dictámenes, algunos personajes del tribunal... ¿Creen que estábamos atentando contra los derechos políticos o que eran regresivas? Falso. Queda en la Constitución que no pueden ser menores las acciones afirmativas derivados de las propias sentencias del tribunal. Diputados del Movimiento Ciudadano protestaron por esta reforma. Lo hicieron afuera de San Lázaro con pancartas y consignas contra Morena, PAN, PRI. PT y Partido Verde. Exigieron que, así como ocurrió con el INE, el tribunal tampoco se debe tocar. El coordinador de la bancada naranja, Jorge Álvarez Maínez, advirtió que con esta iniciativa los magistrados van a decidir según los dirigentes partidistas. También reaccionó el senador morenista Ricardo Monreal, adelantó que si el dictamen llega a la Cámara Alta... Lo analizarán detenidamente y a profundidad. Por cierto, así como ocurrió desde hace dos semanas con Rosa Isela Rodríguez, a partir de este martes 11 comenzaron a aparecer bardas pintadas en la alcaldía Cautemo, por si las ha visto aquí en la Ciudad de México, para apoyar al senador Ricardo Monreal en sus aspiraciones rumbo al 2024, se leen frases como ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar o todos con Monreal. En el Pleno de la Cámara de Diputados también hubo actividad. Aprobaron por unanimidad una reforma que reduce la edad mínima para ser diputados. Ahora será a partir de los 18 años. ¿Qué andaba usted haciendo a los 18 años? Y no a los 21 como estaba establecido. También se redujo la edad para ser secretario de Estado de 30 a 25 años. La iniciativa la van a enviar al Senado para que sea analizada y aprobada. El dictamen fue promovido por la diputada de Morena, Andrea Chávez. Ella es una de las legisladores más jóvenes ahí en el Congreso y la de menor edad en su bancada. Tomó protesta en 2022 cuando tenía solo 24 años. Esto es parte de los argumentos de los diputados para aprobar esta reforma. Que sea el pueblo de México que es sabio y que no es tonto quien decida si tienes la experiencia necesaria o no. Hay ocasiones en las que los debates que se dan al interior de las aulas universitarias tienen mucho más nivel que el que a veces se da aquí en la Cámara de Diputados. Cuando dije que iba a subir y que íbamos a votar en este tema, muchos de los comentarios fueron que los jóvenes eran inmaduros, que no tienen experiencia que no tienen la capacidad para que a los 18 años de edad puedan tomar decisiones. Conozco muchos, muchos ejemplos de jóvenes que sí tienen la capacidad. No es una cuota, es el espacio para que los jóvenes demuestren que tienen la capacidad. Como jóvenes hemos pasado mucho tiempo en la mira de los partidos políticos como botín electoral, pero ¿cuándo será el día en que se nos voltea a ver para acceder a los espacios por los cuales nos preparamos y peleamos? Pues déjenme decirles que ese día es hoy. En otras cosas, ya se cocina otro revés para el presidente López Obrador. Ahora buscan frenar el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara va a proponer a la Suprema Corte de Justicia declarar inconstitucional esta reforma, avalada por la mayoría de Morena en el Congreso el año pasado. El ministro argumentó que la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional dijo que ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en las labores de seguridad pública que la Constitución consagra en exclusiva a las autoridades civiles, es exclusiva de las autoridades civiles, González Alcántara advirtió que la presencia y la intervención de la Guardia Nacional puede implicar un riesgo para los derechos humanos, reiteró que la reforma impulsada por López Obrador viola la Constitución el proyecto que será propuesto la próxima semana ante el Pleno de la Corte requiere el voto de ocho ministros. Por cierto, Juan Luis González Alcántara fue propuesto como ministro por el presidente. En la mañanera de este miércoles 12 reaccionó López Obrador, dijo que sería un error garrafal y muy irresponsable que la Corte decida que la Guardia Nacional no debe depender de la sede. Mientras tanto avanza el amparo que solicitó Pío López Obrador, el hermano del presidente. Un tribunal colegiado ordenó a un juez admitirlo a trámite. Esta medida busca evitar que la Fiscalía especializada en delitos electorales no continúe con la investigación en su contra. El tribunal reviró la decisión que tomó el juzgado de distrito en enero pasado. El juez desechó la demanda del hermano del presidente el 22 de diciembre del año pasado al considerar que la investigación ya había terminado, pero el tribunal determinó que los argumentos del juzgado estaban infundados. El caso contra Pío López Obrador surgió a partir de los videos que revelamos aquí en Latinus el 20 de agosto del 2020. Ahí se observa al hermano del presidente recibir sobres con dinero para las elecciones del 2018, lo que ellos llaman aportaciones. Nueva confrontación entre el presidente López Obrador y el expresidente panista Vicente Fox. En la mañanera de este martes 11, el presidente dijo que investigan 63 permisos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, entregó a empresas que están vinculadas con Fox, esto para comercializar productos derivados de la cannabis. Señaló que esto ocurrió a cinco días de que terminara el sexenio del periodista Enrique Peña Nieto, incluso acusó. Que el expresidente apoya la despenalización de la marihuana por interés económico. Vicente Fox no se quedó callado, ya lo conocen. Twitter soltó que era una mentira más de López Obrador, aseguró que no tiene ninguna licencia de cannabis. Eh, le dijo que era un pinocho, nariz larga y también un mentiroso. Nuevo ultimátum al Senado para designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Por segunda ocasión, el Poder Judicial ordenó a la Junta de Coordinación Política, a la Jucopo, para que, sin evasivas, cumpla ya con la resolución, que someta al Pleno del Senado una nueva propuesta para la designación de los comisionados, advirtió que en caso de incumplir, los legisladores podrían ser acreedores a multas y también a otras sanciones, como aquí le hemos platicado desde el sábado. Uno, el INAI quedó inoperante. Solo tiene cuatro de los siete comisionados que requieren para poder sesionar. Donde ya aprovecharon esta situación es allá en Morena. Este miércoles 12, el senador Eduardo Ramírez eh, va a presentar una iniciativa de ley para reducir de siete a cuatro a los comisionados del INAI. Delfina Gómez, candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, busca aplazar el primer debate. Ya solicitó al Instituto Electoral Local que se realicen eh, hasta el viernes 28, es decir, una semana después de la fecha que está programada. Según ella, por cuestiones de agenda, no podría asistir el jueves 20 a este debate. En el Estado de México hay dos debates que están programados entre Delfina Gómez y también su contrincante, Alejandra del Moral, del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza. El primero es el jueves 20, el segundo el jueves 18 de mayo. Ambos serán en el Instituto Electoral a las 8 de la noche, tendrán una duración de una hora. Las moderadoras van a ser las periodistas Pamela Cerdeira y en el segundo Ana Paula Ordorica. Mientras que en Coahuila, en donde también van a renovar gobernador, habrá tres debates. Será entre los candidatos Manolo Jiménez del PRIPAN PRD. Armando Guadiana de Morena, Ricardo Mejía del PT y Evaristo Lenin Pérez del Partido Verde Unidad Democrática de Coahuila. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado, el primer debate será este domingo 16 en el Teatro Nazas de Torreón a las 5 de la tarde, el segundo el lunes 1 de mayo en Saltillo. Hora y sede está por definir. Tendrán una duración de casi dos horas. Uno de los moderadores va a ser el periodista Javier Solórzano. Y para el otro será una mujer. Habrá un tercer debate que será organizado por Coparmex en el Tecnológico de Monterrey. Está planeado el miércoles 19. Nuevo golpe a la UNAM. Este año el gobierno federal no asignó recursos para las becas Elisa Acuña. Así lo reveló una solicitud de transparencia. La máxima casa de estudios ya reaccionó ante esto. Mediante un comunicado informó que va a usar recursos de la Fundación UNAM y también donativos para mantener este esquema de becas. Dijo que en el transcurso de este mes va a dar más detalles sobre cómo se van a entregar estos apoyos. Pidió al alumnado estar pendientes del portal del becario y también de las redes sociales oficiales. La UNAM afirmó que mantener estas becas es prioridad, que no tienen de qué preocuparse porque benefician a miles de estudiantes. Las becas Elisa Acuña son independientes al programa de becas para el bienestar Benito Juárez, que pertenecen al gobierno federal. Tienen modalidades de manutención, de titulación, apoyo en servicio social y también prácticas profesionales. Tras darse a conocer que el gobierno de López Obrador había retirado el presupuesto a estos apoyos, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas se manifestó aquí en las calles de la Ciudad de México. Los jóvenes cerraron el cruce de insurgentes sur y eje 10, esto a la altura del estadio olímpico, criticaron que se retiren estos apoyos mientras las autoridades están anunciando conciertos gratuitos como el de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México. El Comité de Lucha Estudiantil también convocó a una marcha junto a otras instituciones para el lunes 17. Así se vivió el bloqueo este martes 11. En otros temas, vecinos de Tecámac en el Estado de México pidieron apoyos por las afectaciones que dejó la granizada de este lunes 10. Habitantes del fraccionamiento real Granada cerraron por varias horas la autopista que lleva al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Exigían la presencia de las autoridades y de representantes de la inmobiliaria. Finalmente dialogaron, acordaron una mesa de trabajo para apoyar a las 60 familias que resultaron afectadas. El lunes, la lluvia y el granizo alcanzaron una altura de hasta 70 centímetros en la zona. Incluso se reportó la caída de una barda. La semana pasada le platicamos que autoridades municipales de Guatabampo, allá en Sonora, quitaron los aguijones de cientos de mantarrayas. Las mutilaron para no picar a los turistas en Semana Santa. Bueno, pese a las críticas de ambientalistas, justificaron la medida al decir que les volverían a salir. Las partes extirpadas en al menos seis meses, pero ya comenzaron a aparecer decenas de mantarrayas muertas en las playas de este municipio, allá en Guatabampo. Los ecologistas volvieron a pedir acciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Según el alcalde morenista, Juan Jesús Flores, no autorizó esta medida y despidió a la coordinadora de ecología, Elizabeth Guerrero. La aerolínea Air France se va a mudar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles a la IFA. Esto a partir de julio, sus operaciones de carga ya no las va a hacer desde el aeropuerto Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. Se va a convertir en la segunda empresa. En acatar el decreto presidencial después de DHL, que lo hizo el año pasado, el jueves 2 de febrero se oficializó el cierre de operaciones de carga en el Benito Juárez para mudarse a la IFA. Eh, Yalum eh, Marson, director general de Air France KLM, lanzó una advertencia, pidió que existan condiciones operativas. Air France tiene cuatro vuelos de carga por semana, esto entre París y la Ciudad de México. Vamos ahora a la información internacional. Estados Unidos va a reforzar las sanciones contra el tráfico del fentanilo. El gobierno de Joe Biden hizo un anuncio previo a la visita del canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez a Washington. Ellos, de hecho, llegan este miércoles 12 en el marco de la segunda fase de entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y también comunidades seguras. La reunión va a terminar el jueves 13. La administración de Biden va a emplear una estrategia fortalecida para salvar vidas. Van a atacar la producción, la venta y también el tráfico de la droga sintética. En cuanto a nuestro país, Estados Unidos, anunció la creación de un área especializada de servicio postal para inspeccionar paquetes que sean enviados por la frontera. Tan solo en 2022 el decomiso de fentanilo ha incrementado cerca de 150% esto respecto al año pasado. El laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto advirtió que México continúa el espionaje contra periodistas, no con Pegasus, sino con otra herramienta también israelí llamada Quadrim. Investigadores señalaron que ha sido comprada por al menos 10 países, entre ellos está Bulgaria, República Checa, Hungría, Ghana, Rumania, Singapur, Israel, los Emiratos Árabes, Uzbekistán y México. Citizen Lab dijo que el software ha sido usado para espiar a periodistas, a políticos, opositores, pero no reveló sus identidades. Para hackear los celulares de las víctimas, envía eh, una invitación de calendario. En 2021, esta aplicación recibió acusaciones de instalar un programa que es capaz de grabar las llamadas y también de espiar desde las cámaras de los celulares. Gobernadores demócratas comenzaron a almacenar píldoras abortivas. Esto como una respuesta a la orden de un juez federal allá en Texas que invalidó la aprobación para el medicamento Mifepristona, lo que evitaría su venta en todo el país. Aquí lo platicamos hace unos días. Es usada en conjunto con otro medicamento para abortar de forma segura. El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que almacenará dos millones de estas píldoras. La gobernadora de Massachusetts, también, Maura Halley, dijo que ordenó 15 mil dosis de, de estos medicamentos, mientras que Jay Inslee, en Washington, dio a conocer que su administración compró medicamentos que deberían surtir la demanda por al menos tres años. La prohibición del de juez postulado por el expresidente Donald Trump va a tomar efecto este viernes 14. Mientras tanto, en Ecuador al menos nueve personas murieron, esto en un tiroteo contra pescadores. Según las primeras investigaciones, 20 hombres armados atacaron a trabajadores del puerto pesquero del municipio de Esmeraldas. La Fiscalía Estatal desplegó un operativo para dar ya con los responsables de estos hechos. Desconocen las causas del ataque. La ONU podría cerrar su oficina en Afganistán. Esto como una respuesta a la prohibición del gobierno talibán a que las mujeres trabajen dentro de la organización. La misión de asistencia de Naciones Unidas en Afganistán acusa al gobierno talibán de ponerlos contra la pared. Deben decidir entre quedarse y asistir eh, al pueblo o seguir su normatividad y salir del país. Por lo pronto, el personal va a realizar su trabajo desde casa. El viernes 5 de mayo van a evaluar los resultados y van a tomar una decisión. Manifestantes mantienen la presión sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, incluso fuera de su país. Un grupo criticó. Además, la reforma de pensiones que ha promovido el presidente lo interrumpió durante un discurso que daba este martes 11 en La Haya, allá en Países Bajos. Le cuestionaron haber hecho a un lado la democracia y no escuchar a las voces. Así se vivió este momento con Macron. Hello. is I can answer this question if you if you give me some time. Or maybe when you again French Parliament. Nobody listens. You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk about Europe? Científicos en Chile hicieron el mayor mapeo de la materia oscura que hay en el universo. Realizaron las observaciones a través de un telescopio cosmológico de Atacama. El director de la investigación Blake Sherwin dijo que este mapa va a permitir entender un mundo invisible a cientos de millones de años luz. Además, los científicos también demostraron la teoría de Einstein sobre cómo las estructuras masivas eh, curvan la luz al viajar por el universo. Lo mejor de los deportes con Mariana Velázquez. Mi Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú, mi Bren, muy buenos muy días. Eh. Muy contenta de estar aquí con ustedes, de acompañarlos. Y les platicamos que, bueno, ya comenzaron los cuartos de final de ida de la Champions League. Ayer el City goleó 3 por 0 al Bayern Múnich, que la verdad no pudo anotar un gol. Eh, los goles del City fueron por parte de Rodri, de Bernardo Silva y, por supuesto, de Erling Haaland. Y en el otro partido, el Inter le pegó 2 a 0 al Benfica. De visitante con goles de Nicolo Varela. Y al final hay un penal por parte de Romelu Lucaco. Las vueltas se jugarán el miércoles 19. Hoy hay más actividad de la Champions sí. League. Juega el Real Madrid, pero al ratito les vamos a dejar toda la agenda deportiva. Y en la Conca Champions se jugaron también los cuartos de final de vuelta. El Violet le ganó en casa 2 por 1 a León, pero ya no les alcanzó. Los Esmeraldas. Eh, avanzaron a semifinales tras ganar 5 por 0 en la ida y el LFC de Carlos Vela le ganó al Vancouver Whitecaps ganaron 3 por 0 justamente con doblete el mexicano y también avanzaron a la siguiente ronda, también hay más actividad el día de Ajá. hoy pero se las vamos a dejar más al ratito Perfecto. Esperados un poco los resultados, ¿no? ¿Ande? Esperados un poco los sí, resultados la en la Champions. Es que sí. Eran dos partidos que prácticamente ya estaban definidos. Por lo menos el de León era sí. muy difícil pensar que le dieran la vuelta a ese cinco por cero. Y por otro lado les platicamos que la Liga Española llegará a nuestro país. Cuatro equipos jugarán en dos estados. México será. Se dé por primera vez de dos amistosos entre clubes de la liga. El Atlético de Madrid se enfrentará a la Real Sociedad en el estadio BBVA en Monterrey. Será el miércoles 2 de agosto y ese mismo día en el Akron en Guadalajara, jugará el Sevilla del Tecatito Corona contra Dale. el Betis de Andrés Guardado. Me parece que si tienen la oportunidad de sí. poder ir a ver estos partidos, vayan. Si están claro. en Monterrey, si están en Guadalajara. Creo que es una gran oportunidad. Vamos a estar con mexicanos sí. presentes además. Sí, sí, sí. Y bueno, cambiando de tema, Max Verstappen, ¿ve normal que su papá Jos Verstappen haya ignorado a Checo Pérez cuando celebró con sus mecánicos el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita? Aquí les platicamos que fue captado por las cámaras cuando el equipo de Red Bull festejaba con Checo y pues el papá de Max Verstappen lo ignoró. Max justificó a su papá, señaló que la celebración con los mecánicos fue bastante normal, pero que su papá no pertenece o no pertenecía a esa fiesta. El nacido en Países Bajos aseguró que lo ocurrido fue algo completamente normal, aunque algunas personas no lo vieron así. Pero bueno, no. después de escuchar las declaraciones de Max eh, Brenda, como que sí dices, a ver, pues sí, tampoco el papá se va a meter a festejar. Pues no. El campeonato de Checo, cuando sabemos que obviamente, pues, lo que quiere es que su hijo gane, ¿no? Por supuesto, lo importante son los resultados, más allá que la actitud, sí. el festejo, ¿no? A ver, si traen no, ahí pudo, un... no pudo ocultar sí. la cara bueno, de enojo sí. que tenía, porque sabemos que los dos son muy competitivos y lo han dicho, ¿no? Sí. Y finalmente Max, pues, es el piloto número uno. Pero, y digo. Se hizo muy viral la reacción y acá se volvió como en el villano. Sí. Pero la verdad, bueno, es entendible también que no. Y yo Entra creo que eh, puntualiza más o hace más eh, puntual el, el roce que hay ahí. Vamos ¿no? a estar hablando sí. de este roce muchísimo tiempo, seguramente toda la temporada, que por cierto, eh, vamos a estar todavía un par de días más sin Fórmula 1. Hasta el 30 de abril regresa el Gran Premio de Azerbaiyán. Y por otro lado, les platicamos que ya comenzaron los juegos de play-in eh, de la NBA rumbo a los playoffs. A ver, vamos a ver cómo quedaron los resultados, porque el hit de Miami, que me parece era el gran favorito por lo menos en esta llave, perdió 116 eh, a 105 ante los Hawks de Atlanta. Eh, así que los Hawks se enfrentarán a los Celtics de Boston, ya están instalados en playoffs. Y los Lakers eh, de Los Ángeles estaban dando ahí, estaban asustando a sus aficionados porque... Fue en tiempo extra donde lograron la victoria de la mano de LeBron James, ganando 108-102 a los Timberwolves de Minnesota. Así que los Lakers se verán las caras con los Grizzlies de Memphis. Ya va a estar, arranca, va a estar bueno. Ya va a estar muy bueno. Hay, hay que apostar. ¿Le vas Ese a meter semana, algo ahí? Sí, ya estamos listos. Ya estamos listos con las apuestas. <laughs> Oigan, y unos tenis que usó el ex basquetbolista Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor basquetbolista de todos los tiempos rompió récord en una subasta. Escucha esto, Bren. El par que usó en un partido de la famosa temporada de eh, Last Dance en 1998 fue vendido por 2 millones mil dólares en línea. ¿Qué tal? Es un récord para este tipo de artículos deportivos según la casa de apuestas Sobetis. Bueno, dos millones. Dos millones. Bueno, pues es que hay bueno, quien pero de veras... Pues cada quien, ¿no? Lo veíamos con las bolas de béisbol sí. también de Aaron Josh, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Sí, como que este tipo de artículos deportivos que tienen un gran peso histórico. Sí. Bueno, pues allá en Estados Unidos la gente sin duda se vuelve loco. Sí, hay un ¿Y pues tienes? Hay gente, si tienes. Que, hay gente que, lo puede, sí. que lo puede pagar, ¿no? Entonces, pues si bueno. Si te sobra algo, pues ya puedes comprar los tenis que tienes. Exactamente. Oigan, y para terminar, eh, Canelo Álvarez regalará un par de boletos para su pelea contra John Ryder el 6 de mayo. El evento será en Guadalajara. En sus redes sociales, el pugilista mexicano anunció una dinámica patrocinada por una de sus bebidas. Eh, una persona podrá ganar un pase doble para el encuentro en el Estadio Akron ante el británico. Así que vayan al Instagram del Canelo, Gracias. vean su última publicación y pues bueno, suerte. Oye, decía justamente los ayer, ¿cómo quedó, nada más? No, más no Bueno, pero se agradece. Se agradece. Bueno, por lo menos puedes ir este, acompañada. <laughs> o acompañada. Completamente. Gracias, Mariana. Listo, bien, gracias. Muy buenos días y nos vemos mañana. Ahora vamos a lo mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Mi Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Bren, Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, cuéntanos qué nos traes. Estamos listos. Oigan, qué interesante lo de los tenis. Yo estoy aquí involucrada en la noticia, sí. ¿verdad? Qué cool. He escuchado todo, tal vez. Ahorita que está como la película de Air. Exacto. En los cines podría ser que también tiene que ver, o sea, digo, no con que haya hayan vendido eso millonario, Michael <laughs> Jordan, pues es Michael Jordan, pero que como que regresó el tema de los tenis de. de ¿Tú Michael. comprarías unos, te, unos tenis de Taylor Swift por dos millones de pesos? Pues claramente no me alcanzaría, ¿verdad? Pero, o sea, pues <risa> <risa> si me sobrara, quién sabe. <laughs> Muy bien, muy bien. Frente empieza a platicar, empezamos con noticias pues muy tristes. Maribel Guardia reapareció y dio sus primeras declaraciones tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. Dijo que no hay dolor más grande. La actriz señaló que las cenizas permanecerán en su casa junto a un altar de la Virgen de Guadalupe y las flores que ha recibido. Maribel Guardia también agradeció las muestras de apoyo y la comprensión de los medios de comunicación. Aquí le contamos que Julián Figueroa murió el domingo 9 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Pues la verdad es que justo estábamos como viendo todo esto y está muy fuerte Maribel en algún momento también declara como que espera que nadie tenga que vivir esto y que al contrario sean los hijos quienes entierran sí. a, los, a los padres. Y pues le mandamos un abrazo muy fuerte a todos familiares, amigos y a todos los que están pasando por este proceso. Por otro lado, Cardi B publicó un mensaje en defensa de los niños tras el polémico video del Dalai Lama. La rapera, que también es mamá, escribió que el mundo está lleno de depredadores que atacan inocentes. Pidió hablar con niñas y niños desde temprana edad sobre límites y que puedan distinguir las faltas de respeto que no se deben cometer con sus cuerpos. El mensaje supera los 52 millones de likes y los 11 millones de retweets. Algunos la Atacaron porque consideran que su mensaje es para llamar la atención. Pero, pues, yo creo que qué importante es hablar justamente sobre este tema de cómo educar a los niños desde chiquitos y que sepan que sí que no. Sí. Pero bueno. Seguimos con otra famosa que también está hablando. Ariana Grande respondió a las críticas sobre su apariencia física. Hace unos días algunos fans se dijeron preocupados porque la cantante se veía muy delgada. Ariana Grande pidió ser más empáticos con los demás porque podrían estar pasando por un mal momento. Aclaró que el cuerpo que tenía antes representa su etapa menos saludable. Tomaba antidepresivos y los mezclaba con alcohol. Además dijo que comía muy mal. Declaró que hay muchas formas de ser hermosa y no siempre el cuerpo más aceptable es el más saludable. Justo aquí, Bren, también, sí. es que justo hemos estado hablando mucho de este tema, ¿no? Del cuerpo y de lo que están hablando las famosas y todo esto. Y en algún momento también Ariana menciona esta importancia de no sentirte tan cómodo al hablar del cuerpo de alguien más, que no debería de ser algo normal. Sí. Aunque vayas a hablar bien del cuerpo de alguien más, estar como, pues sí. Pero que, pero que decíamos que es muy común en, en el medio, por ejemplo, de la actuación, en el medio de la música o de la televisión, eh, justamente pues lo primero que ven es tu cuerpo que ha cambiado o, o, o tienden a criticar un poco el cuerpo, ¿no? Y como dice Ariana, yo creo que se defendió muy bien, no saben lo que hay detrás del cuerpo de una persona, qué, qué proceso es el que está pasando una enfermedad, lo que sea, pues todos tenemos periodos ahí en que estamos, eh, estamos cambiando también, ¿no? Totalmente, totalmente. Tal cual como lo acabas de decir, yo creo que, como esto de, ni, eh, justo lo mencionaba, ni para bien, porque para ti bien podría ser dar un cumplido, que para alguien no podría sí. estar bien. Entonces, simplemente, pues no comentar sobre el cuerpo de los demás. Y ya está completamente. Seguimos con Pedro Almodóvar, regresa a Cannes. Su cortometraje Extraña forma de vida será parte de la selección oficial. El festival se realizará del 16 al 27 de mayo, pero aún no se sabe qué día proyectarán el nuevo trabajo del director. Solo sabemos que al finalizar habrá una plática en la que estarán Almodóvar y sus dos protagonistas que les va son Ethan Hawke y Pedro Pascal. A Ethan Hawke igual y lo pueden ubicar por teléfono negro, una película que no lleva tanto tiempo que estrenó y Pedro Pascal pues por The Last of Us que justo aquí lo platicábamos muchísimo cuando estuvo la serie afuera. Eh, por cierto, Hawk es el segundo actor estadounidense que dirige Almodóvar que sabemos que es un director español. El primero fue Peter Coyote en Kika. Este cortometraje suena bastante interesante así que y hay mucho, mucho contenido que hemos estado platicando que va a estar en Cannes así que ya que esté, en los, ya que esté el festival les iremos platicando más. Y por otro lado, dieron cristalazo a los Daniels. El quinteto mexicano de indie rock denunció en redes sociales el robo de uno de sus instrumentos. Sucedió cuando se detuvieron a comer en la zona de Xochitepec Morelos. Ellos se dirigían a Acapulco, Guerrero, a ofrecer un concierto y pues que les roban una guitarra Fender Qué Telecaster, barbaridad. cuyo costo ronda los 30 mil pesos. Oigan. hombre, mm, Ya pues nos bueno. respetan. Sí, así es, Brenda. Bueno. Nos, esa fue todo. Eso fue todo. Eso fue tu todo. Tu sección, como siempre, magnífica. Gracias, Karen. Nos vemos mañana. Gracias, Frente. vemos mañana. Bueno, antes de la agenda, en información de la mañanera, hace unos momentos el presidente López Obrador aseguró que dio marcha atrás al tema del cabotaje aéreo. Incluso soltó que ahora sí los opositores pues, van a poder celebrar. Dijo que están en busca de un acuerdo con los trabajadores. La conferencia ya terminó allá en Palacio Nacional, pero adelantó esto, es información que seguramente va a retomarse durante el día y se lo vamos a platicar aquí en Latinos. Y bueno, antes de despedirnos, le dejamos la agenda de este miércoles 12. A las diez y media de la mañana, colectivas que defienden la glorieta de las mujeres que luchan van a dar una conferencia, van a estar integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y también de Amnistía Internacional. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez va a proponer al Pleno del Senado que la escritora Elena Poniatowska reciba el galardón en su edición 2022. Y a las cuatro de la tarde van a continuar la audiencia contra los cuatro militares que presuntamente asesinaron a cinco jóvenes allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Van a resolver si los van a vincular a proceso. Mariana, tú nos traes a los deportes. Eh, continúan los cuartos de ida de la Champions League a la una de la tarde. El Real Madrid recibe al Chelsea. La verdad es que va a ser un gran partido. Y por otro lado, el Milan al Napoli, que también seguramente promete mucho. Y en la Conca Champions, Atlas recibe al Philadelphia Union. Empataron uno por uno en este encuentro. Y en los cuartos de final de vuelta a las ocho de la noche, eh, bueno. Así las cosas. Y en la NBA siguen los juegos de play in rumbo a los playoffs a las cinco de la tarde. Los Raptors reciben a los Bills, a los Bulls, perdón, de a las siete y media de la noche los Pelicans al Thunder. Bueno, pues agenda cargadísima también la deportiva, ¿no? Sí, estaremos hay pendientes. Muy bien, nos vemos mañana. Ya nos vamos. A nombre de Claudio Chahuerta, titular de Latinus Diario y de todo el equipo detrás de cámaras que hace posible este espacio, le doy las gracias por habernos acompañado. Ya sabe que nos seguimos viendo en Facebook, en YouTube y Twitter de Latinus. Nos estamos escuchando también en los podcasts de Amazon, Apple y Spotify. Feliz mitad de semana. Buenos días.